gobernar un país como Estados Unidos conlleva decisiones populares, impopulares, mediocres, optimistas, conlleva muchos líos. Con lo cual, cuando una persona lleva 5 años ahí, va para el 6º, es obvio que ha hecho tantas cosas, que algunas están bien, muchas están mal, y la mayoría son vamos tirando y a ver qué pasa. ¿Qué problema tiene esto? Que al final nos olvidamos que Obama simplemente va a ser presidente de un país, a ser el ejecutor de decisiones de un país durante 4 u 8 años. Yo creo que hasta ahora, digamos, electoralmente él jugó a esto, con lo cual es responsable. Lo que pasa es que somos corresponsables con él por habernos creído sus exageraciones. Pero luego, cuando ha gobernado, ha sido más honesto. O sea, él ganó el Premio Nobel de la Paz y dijo que su primera obligación era defender a Estados Unidos y a los ciudadanos norteamericanos. Con lo cual, si él cree que la mejor manera de defender es utilizar un dron, un avión sin piloto, y matar a presuntos terroristas en la frontera entre Pakistán y Afganistán, pues lo va a hacer. Es obvio que un político al final tome decisiones que no nos gustan y decaiga su gran aura, ¿no? Llevamos 6 años de él, estamos cansados. Ahora, además, en Estados Unidos está pasando unos días malos porque su reforma sanitaria no funciona. Inmigración, armas, cambio climático, está todo muy estancado hasta a ver lo que ocurre en noviembre. Lógicamente, está deshinchándose aún más, ¿no? Cuando en 2016 haya nuevas elecciones y veamos a un nuevo presidente, pues su figura estos 8 años va a adquirir quizá un color diferente, ¿no? Por ejemplo, Clinton acabó de la manera más horrible posible con el escándalo Lewinsky, liberando a un preso porque era amigo, o sea, acabó mal, digamos, y ahora es un presidente muy valorado, no solo por los demócratas, sino también por los republicanos. Cuando te olvidas de que alguien ha tomado decisiones que te han perjudicado, que no te han gustado, pues vuelve a adquirir una aura de buena persona o de amable. El mismo Bush en Estados Unidos es mucho más valorado hoy que hace 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que el giro a la socialdemocracia en Estados Unidos no existe. O sea, es una socialdemocracia que no es tal. O sea, simplemente lo que hace la reforma sanitaria de Obama es que las seguridades privadas cubran a más gente para cubrir mejor a los que no cubrían, digamos. Es una manera de entendernos, ¿no? La gente joven tiene la obligación de, a pesar de estar sanos, pagar una aseguradora privada para que la gente que tenía ya enfermedades y no estaban asegurados, pues las aseguradoras privadas puedan cubrir sin grandes contribuciones mensuales sus enfermedades, ¿no? Pero eso no es nada socialdemócrata, digamos. El Estado es una cosa tabú completamente en Estados Unidos. Se ha hablado, pero no tiene ninguna posibilidad política de ir adelante, de que el Estado pague la sanidad de los norteamericanos en general, ¿no? Con lo cual, el giro socialdemócrata es un bluff, digamos. Obviamente, Obama está más cerca de un socialdemócrata europeo que un miembro del Partido Republicano, pero igualmente, digamos, seguiría siendo Obama en Europa, seguiría siendo un miembro de un partido de derechas. Cuando yo oigo los debates aquí sobre lo público, yo oigo lo público en Estados Unidos, son conceptos completamente distintos, ¿no? Con lo cual, para entender lo que ha hecho Obama, sí, digamos, ha movido quizá el reloj americano o la brújula americana un poquito hacia lo que sería el centro-izquierda, pero un centro-izquierda americano, digamos. Para entenderlo no podemos juzgarlo en términos europeos, ¿no? Porque la sanidad va a seguir siendo privada, y no, porque es, aparte, una industria que genera una producción, una cantidad de dinero brutal en Estados Unidos, con lo cual nadie va a detener eso de un día para otro.